Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este submarino del día ya 15 de marzo. Otra semana tranquila, podemos decir, aunque el equipo eh, perdió el pasado viernes en el Wanda Metropolitano, pero que al sentir general del aficionado cadista está muy orgulloso de lo que, está, de lo que se está haciendo porque se está compitiendo de tú a tú, como decimos cada día. en con lo más granado del fútbol nacional. Y decir lo más granado del fútbol nacional en España eh, es sinónimo también de lo más granado del fútbol mundial. Con lo cual esa satisfacción nos queda de que ver a un equipo que lucha, que trabaja y que intenta jugar bien al fútbol. Nacho Limón, muy buenas noches. Buenas noches, Hugo. Bueno, eh, muchas veces. En goles son amores y no eh, buenas razones, pero mm. resulta que eh, el, buen, el buen talante y lo cómo se ha demostrado el equipo eh, abriga un optimismo creo que bastante importante en, en los aficionados y en el mundo futbolístico. Sí, lo comentamos en el en el día de ayer, que la dinámica que trae el equipo en las últimas jornadas está siendo bastante positiva, la refrendó también frente al Atlético de Madrid, a pesar de no tener un resultado positivo y no ser capaz de, de sumar, si bien hizo méritos para, para ello. Y lo importante sobre todo es que el equipo de Sergio González mantiene la diferencia después de esta jornada con los rivales que tiene y le preceden en la tabla clasificatoria. Y eso es muy positivo a pesar del complejo calendario que tiene por delante. A pesar de los pesares, y ayer eh, se jugaba el último partido de la jornada... ...28 del campeonato de liga... ...en Mallorca... ...el Real Club Deportivo Mallorca... ...recibía la visita del Real Madrid... ...y bueno... Eh, ...se saldó con otra victoria... ...del equipo merengue... Eh, ...ante un rival que... ...que yo lo vi muy... ...sí... Eh, ...hay que presionar... Eh, ...hay que ser contundente... ...esto es fútbol... ...pero... ...está rayando la violencia... ¿O incluso se está excediendo el equipo de García Plaza? Sí, creo que lo, lo veníamos comentando después del partido, incluso allí en Sombos, donde el Cádiz realmente mereció eh, ganar el, el encuentro, que por decisiones arbitrales al final vio como no pudo ni siquiera sumar un punto en un partido que era trascendental para esa lucha por, por mantener la, la categoría, pero el equipo de Luis García Plaza... Viene demostrando muchas debilidades en, en las últimas jornadas y yo estoy convencido de que el Cádiz va a tener opciones de, de alcanzar al conjunto mallorquín. En el partido del pasado viernes hubo bueno decir destacados eh, salvo eh, bueno eso fallo inesperado de, de Conan que bueno ha todo buen cazador también se le escapa una liebre, ¿no? Y esto uh -huh. sucedía con el excelente portero que viene de Rosario Central, o que vino de Rosario Central de Argentina y creo que bueno, se ganó la confianza de absolutamente todos, primero del entrenador para ponerlo en el 11 titular, teniendo después a Vigil también otro gran portero y excelentísima persona que está ahí luchando día a día para pero en un papel noble, en un papel de compañero, eso es el verdadero sentido del compañerismo, sabiendo que tenés luchando los dos por una, por un puesto, como es el de portero, que es el puesto más específico, más importante en cuanto a que no hay recambio, porque hay otro como el caso del Rayo Vallecano con Iraola de técnico que tiene a Dimitreski tiene a Lucas Idán por oponer uno un poco a uno, otro poco a otro. El Valencia también tuvo eso con, con sus porteros. O sea, hay, hay entrenadores que quieren tener a, a todo el mundo contento y optan por esa opción. Yo creo más que haya uno se siente realmente titular y el otro luche y después si se gana el puesto también tener continuidad. La verdad que no es fácil la situación de, de David, que sabe que domingo a domingo o cuando le toque jugar al equipo no va a tener la oportunidad de jugar en competición liguera, si lo ha hecho en competición de, de copa y además mostrando un gran nivel para llevar al Cádiz a esos cuartos de final de, del torneo del CAO. Y lo que demuestra es que es un gran compañero y un, y un gran profesional. En el caso de, de Cona, como venías diciendo, Hugo, el año pasado, quizá en esa balanza de rendimiento, estaba un poquito más pareja. A, eh, tenía actuaciones buenas y otras no, no tan buenas, pero creo que es justo reconocer que el Guardameta Argentino en esta 2021-2022 esa balanza la está llevando más hacia lo, lo positivo porque su rendimiento ha crecido con esa actuación desde, desde su llegada. Así es, es decir, Conan tiene todos los minutos jugados en la Liga, en los 28 partidos que se han disputado, multiplícalo por, por 90, y eh, David Gil tiene los 480 minutos que ha disputado en los cinco partidos de Copa. Claro, eh, David Gil ha, ha jugado partidos de 120 minutos que fueron eh, en Gijón y, bueno, no creo que otro partido más también que hubo que ir a, a prórroga o, bueno. Realmente son números bastante importantes. Pero hay otro caso también excepcional en el Cádiz, porque Carlos Acapo llegó procedente del Huesca, llegaba con una lesión de rodilla, era un buen lateral de derecho, podía jugar de lateral izquierdo como lo hizo en el equipo aragonés, pero eh, justamente tardó más tiempo del debido, o posiblemente haya sido ese tiempo de más de seis meses de recuperación el correcto porque muchas veces queremos adelantar la fecha y los jugadores por un lado que quieren hacerlo porque se sienten con ganas de, de entrar en el ritmo de sus compañeros y otras veces porque la exigencia hacen que bien los entrenadores y con muchas veces discrepancia con con los médicos eh, adelanten a un jugador porque es sumamente necesario. Afortunadamente el Cádiz consiguió también que viniera Isa Carcelén eh, del Rayo Majada Onda uh -huh. y eh, justamente el del puerto de Santa María se erigió. ...en un lateral espectacular... ...la primera campaña en primera división... ...eso dio tiempo para la recuperación de Carlos Acapo... ...con lo cual... ...que se consiguieron dos cosas importantes... ...una... ...la validez de Isa Carcelén... ...y otra que Carlos Acapo pudiera estar a disposición... ...y al 100%... ...aunque después hubo una recaída... ...pero por otro problema de rodilla. Ahí lo cierto es que... ...tanto Cervera como, como Sergio... ...han contado con dos laterales... ...que pueden defender perfectamente... ...esa demarcación e igualdad de, de condiciones... ...quizá ahora Isa... Sí, que le ha pesado un poco todo ese sobreesfuerzo que tuvo que hacer forzando cuando Carlos no estaba a disposición, especialmente cuando estuvo participando en la Copa África con su combinado nacional. Y ahora la verdad es que acá está en, en un gran momento de forma. Y hizo una gran el equipo, tanto él como todo el equipo de Guinea Ecuatorial hicieron una campaña muy buena, se clasificaron para la Copa de África, para la instancia final, por primera vez en la historia, porque la otra vez que habían participado era porque eran locales y, lo hice, y se hacía en Guinea, con lo cual eh, tenían que, que jugar sí o sí, porque el anfitrión en cualquier campeonato del mundo de Europa tiene que plaza fija, ¿no? Pero bueno, eh, lo bueno es que, eh, valga la redundancia, eh, Carlos Acapo está al que también felicitamos en su cumpleaños, fue el pasado sábado, uh -huh. también 12 de marzo. No se te olvida, año. no se te olvida. A mí no se me olvida el mismo día, <laughs> o sea que Javier Clemente también te cumplía el 12 de marzo. ¿También? Sí, sí, pero no, no es de nuestra cuerda. No. <laughs> vamos a escuchar a Carlos Acapo después del partido. Nos vamos muy cabreados por, por el resultado, sobre todo porque yo creo que el trabajo del equipo... Eh, ha sido desmarcar yo creo que no, no, no hay que poner ningún pero o sea hemos luchado, hemos peleado, hemos jugado y, y la verdad como la sensación de eso, de, de haber perdido mínimo un punto, que, que yo creo que hubiera sido lo, lo más igualado y, y lo normal sí hablábamos con el mister también en, en... ...durante la semana que sabíamos que ellos a lo mejor no generaban tanto como otros años, pero sí lo que generaban... Eh, bueno, ...tenían una efectividad muy grande y, y bueno, se ha visto hoy que, que con lo poco que han hecho han, han, nos han metido dos goles. ...y bueno nosotros hemos intentado hacer eh, de, de todo, yo creo que, que, que nos hemos desfogado y, y bueno, al final no hemos conseguido eh, rascar aunque sea un punto aquí que, que yo creo que nos hubiera venido muy bien para, para esa salvación. Sí, nosotros eh, sí que es verdad que, que bueno, que creemos en lo que está haciendo el Míster, creemos en lo que estamos haciendo nosotros también y, y al final eh, bueno el trabajo eh, se ve reflejado y, y nosotros creemos en, en que si seguimos esta línea es la que es la que nos va a hacer eh, conseguir la salvación. Un Carlos Acapo que se notaba confiado, indiscutiblemente, haber sacado algo positivo eh, en el Wanda hubiera dado, si cabe, más moral, indiscutiblemente, pero creo que la imagen que fue, que se dio, mejor dicho, fue muy, muy buena, por no decir excelente. Sí, teníamos esa incertidumbre de saber cómo iba a responder el equipo de, de Sergio frente a uno de los candidatos a la parte alta de la clasificatoria, el actual campeón de, de liga, y lo cierto es que demostró que de aquí hasta, hasta el final eh, los equipos que se enfrenten al Cádiz lo van a tener muy complicado, pese a la situación clasificatoria que, que tiene. Claro, y en este mercado de invierno, eh, la gente que fue llegando, como era el caso de Fede Sanemeterio, eh, Rubén Alcaraz, eh, luego llegó eh, Osama Idrisi. Eh, hasta que al final eh, también eh, tuvo Lucas Pérez eh, en ese último minuto. Y todos fueron entrando de una manera muy, muy correcta en el equipo desde el primer momento. Posiblemente Idrisi fue el que más dudas sembró en los primeros partidos, pero poco a poco ha tenido eh, esa evolución que se le esperaba. Y que sacar el futbolista lo que lleva dentro de su fútbol, de así como así vino del fútbol holandés al Sevilla la temporada pasada, vino en el mercado de invierno, no, no logró eh, estar eh, con los minutos que él necesita para adaptarse al fútbol europeo, en este caso al fútbol español más concretamente, pero mmm, ya en el partido en casa frente al Rayo Vallecano, como en el partido que marcó un gol y dio una asistencia como en el partido frente al Atlético de Madrid se vio a un jugador con desparpajo. Sí, un futbolista que decíamos que ha dado un paso al frente. Eh, Sergio eh, sabía que era un jugador al que le faltaba ritmo de competición y para, para ponerlo a tono le tiene que dar minutos, ha confiado en él y poco a poco se está viendo esa versión que, que se espera de, del futbolista marroquí que viene del Sevilla y el sevillano firma. A cualquiera. Ha firmado un jugador eh, que tenía que demostrar muchas cosas porque el nivel de la Liga Holandesa no es comparable al de la Liga Española y a ver si tenemos la, la oportunidad de aprovechar la calidad que, que tiene para que nos ayude a conseguir la permanencia. Sí, además de esos cuatro que nombraba, estaba Luis Hernández también, que está dando un rendimiento muy bueno como central eh, junto con Víctor Chu, pero además le está dando un plus, un extra porque eh, los corners son más complicados, son más peligrosos que los saques laterales. Pero claro, eso en cualquier equipo normal, pero si un equipo tiene a un jugador como Luis Hernández, convierte los saques laterales. En córner, con lo cual le da un plus también al equipo y a esa posibilidad de pelear y luchar balones aéreos, eh, como tiene Negredo, el Choco y demás gente, porque también se suman, el otro central se puede sumar o el centrocampista que pueda tener más poder ofensivo, en este caso del de juego eh, por alto. Sí, porque sin desmerecer ni mucho menos el potencial de la plantilla del Cádiz, pero si la comparamos con, con otras, pues en ese aspecto del juego. La pelota parada se puede equilibrar un poquito más las opciones de que se pueda sorprender a, al rival. Y vamos a escuchar también esta entrevista. Es eh, eh, contesta en inglés, eh, Osama Idrissi, eh, aunque está subtitulado. Vamos a escuchar al jugador después de este partido. It's very good, uh, both halves. We were good with the ball, defending uh, very strong, uh, except uh, unfortunately two moments. and you know, in such moments, against big teams, they, uh, they can make the difference. Um, but at the end, we, we deserved minimum draw or even we deserve maybe the win. but uh, i think we, we, we came with a good uh, confidence and we live with a good confidence. we're doing very well. Um, and we need to continue like this. see, like i told you, when you play against big teams, they, uh, sometimes they even need only half chance and they can score. so this is what we, said, what we saw today. Um, yeah, you know when you when you want to play good, you also need to create chances and don't and score and of course not consider uh, goals and it's simple as that. Uh, but at the end, you know, we did very good, we did very well. We can do much better and we're doing very well. So I think the next weeks we, we, we will uh, have some nice wins with good football and uh, the way Cadiz likes to play. Bueno, totalmente de acuerdo con esa traducción. You understood everything in English, no? En inglés, no? Uh, more or less. <laughs> Mira cómo te saco ahí. ¿eh? Yo ni te juro. Ve uno, ve uno raspado, pero, pero eh, algo sí se tiene de conocimiento de inglés. Ese es un aplauso. Tengo una de las cosas que en la vida me hubiera gustado, pero no sé. No tengo que arrepentirme de nada, pero el idioma creo que era, es fundamental ahora. Tener, ser bilingüe y te permite muchas más posibilidades, ¿no? O sea que siempre es muy importante lo que intentamos que ahora eh, Osama Idrisi también eh, se entienda con sus compañeros, aunque ya la mayoría ha crecido mucho el nivel intelectual de los futbolistas mm. de ahora, los de hace 40 años que realmente teníamos más, éramos más deficientes intelectualmente hablando. Sí, y además un jugador que eh, quizá por sus características, eh, peque en algunos momentos de individualista, pero creo que, que tiene que aparecer y tiene que, que dar ese paso como lo está haciendo en, lo, en los últimos encuentros. porque tiene mucha calidad y está llamado a marcar la, las diferencias en esa, en esa banda izquierda tiene que ayudar mucho al juego de ataque de, del equipo de Sergio. Bueno, después de todo esto y después de la derrota del Real Club Deportivo Mallorca, eh, porque parece que fue una, una jornada eh, no positiva porque queda una jornada menos y los puntos siguen siendo lo mismo de diferencia, pero bueno, ya que el Cádiz no pudo sumar, el resto de los equipos. Eh, que están en esa lucha por la permanencia vamos a ver esos esa lucha cómo va día a día vamos a dejar ya la tabla de clasificatoria de, de mitad para arriba ahora nos vamos a centrar un poco en esta lucha por la permanencia vamos a ver cómo están en estos momentos La tabla clasificatoria a partir del duodécimo puesto con el español que tiene actualmente 33 puntos, el decimotercero, rayo 32, los mismos que tiene el Leche que es decimocuarto. Getafe tiene 28 quinto, Mallorca tiene 26 decimosexto, Granada es séptimo con 25. En puesto de descenso ya Cádiz 24 decimoctavo, a la vez decimonoveno con 22. Y cierra la tabla la Unión Deportiva Levante con 19 puntos. Bueno, eh, eso es como está ahora mismo. Eh, estamos viendo que quitando los dos equipos ascendidos esta temporada, como son el español y el y el rayo vallecano, eh, que son que salieron, que no han tenido que cambiar entrenador, tampoco lo ha hecho de momento el mayor que el tercer equipo que ascendió la temporada a principios de esta temporada, mm. eh, pero que ya ha estado varias veces en el... En el punto de mira de la destitución, Luis García Plaza, sin ir más lejos, en el partido con el Cádiz. Si el Mallorca eh, hubiese. Eh, si el resultado, mejor dicho, hubiese sido el más justo, si no hubiera habido intervención negativa de Carlos del Cerro Grande y el Cádiz, porque el único gol válido de ese partido, indiscutiblemente, ha sido el de Rubén Alcaraz, que aparte fue un golazo con la zurda en el ángulo. Los otros dos no fueron válidos, sí los decretó el árbitro, indiscutiblemente subieron al marcador, se le sumaron tres puntos al Mallorca, que sin esos tres puntos el Mallorca ahora tiene 26, tendría 23 puntos el Mallorca. El Cádiz tendría 27 puntos, mm. más el gol particular. Fíjense cómo ha cambiado. Y seguro, o esperemos. No arrepentirnos de esto, porque realmente creo que ha sido el partido que más, más ha, daño ha hecho al Cádiz esta temporada. Sin lugar a dudas, porque además acaba el equipo de situación de descenso en la que actualmente se encuentra, se encuentra inmerso y porque le, le permitía depender de sí mismo para lo que restaba de de calendario hemos visto las modificaciones en los banquillos de, de estos equipos en algunos casos como revulsivos en el caso del elche de francisco que con esa importante victoria especialmente el pasado fin de semana ante el granada ha conseguido despegarse hasta mantener una distancia de ocho puntos con respecto al cádiz a expensas de ese encuentro también que se tiene que jugar eh, en esta segunda vuelta frente al conjunto ilicitano y Mallorca en dinámica negativa, Getafe no termina de salir, el Rayo ha pegado un bajón importante y ya te digo, Mallorca y Granada creo que los tenemos a tiro, Hugo, si el Cádiz es capaz de conseguir un resultado que a lo mejor puede resultar sorpresivo porque el calendario es complicado frente a uno o dos equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria, vamos a ver de qué manera responden esos, esos equipos que se pueden ver en situación bastante compleja y a lo mejor casi sin posibilidad ya de, de recuperar esa inercia. Sí, eh, te queda ese sabor de boca de que el equipo está respondiendo, que el equipo no se ha venido abajo a pesar de todas estas circunstancias negativas. Eh, porque aquí no está solamente el partido del Mallorca, también está el partido del español en el minuto 96, en un saque de banda que era falta por haber levantado los pies claramente el jugador del, del español, el otro que venía, Darder, Pedrosa saca mal, Darder viene de fuera del campo para introducirse. Eh, luego mete el gol Raúl de Tomás. Eh, luego tenemos el partido del Getafe, donde el Cádiz también hizo un muy buen partido. Te, te, el, el partido del español te hizo perder dos puntos más también. O sea que si nada más que con Mallorca y español, ahora mismo estaríamos cinco puntos arriba, estaríamos con 29 puntos y posiblemente con muchas opciones ya de, de hacer o de repetir. Un poco la, lo de la temporada pasada, de estar los dos o tres últimas jornadas con la seguridad de que te quedas en la máxima categoría. Y otro de, de las cuestiones que ya la habíamos también eh, comentado en alguna que, que otra ocasión es que el levante no ha terminado tampoco de descolgarse, se mantiene a seis puntos, es una distancia bastante importante porque son dos victorias con respecto al, al Granada, pero tiene un calendario por delante, tiene enfrentamientos además frente a equipos de... De esa implicación por, por conseguir la permanencia, interesa que, que no se termine de descolgar. Efectivamente, porque sí es verdad que el calendario, uno de los calendarios más difíciles de aquí al final de la temporada, estos 10 partidos, es el del de Cádiz. Hay dos, perdón, sí, sí, hay dos partidos concretamente que están mirados con lupa, como son eh, a falta de cuatro jornadas, en las jornadas son 36, creo que es, eh, no, en la 34, eh, se juega con el Elche. Y en la jornada 38, la última, se juega con el Deportivo Alavés allá en Mendizorrosa. O sea que eso sí son, pueden ser de, de ser o no ser. Sí, son enfrentamientos directos y desde luego lo que esperemos es que hasta esa última jornada el Cádiz al menos llegue con opciones de, de, poder, de poder pelearla. Y bueno, el Cádiz entrenaba esta mañana en la ciudad deportiva. Eh, las imágenes no habían llegado todavía a la hora de, de este programa. Eh, en, relativamente se está buscando ahora recuperar a los jugadores lesionados como son Salvi Sánchez. Se recupera Iván Alejo también, que además de estar haber cumplido el partido de sanción, por eso no pudo estar en el Wanda, también tenía una molestia porque se retiró en el partido frente al Rayo Vallecano con, con molestia el jugador vallisoletano. Y luego también eh, lo de Tommy Alarcón y lo de Florina Andone. Que tenían algunos problemitas, sobre todo lo de Tommy Alarcón, es en el recto anterior del cuádrice de su pierna derecha, con lo cual es una lesión muy complicada para los eh, futbolistas, sobre todo para el deportista en general, pero el futbolista que tiene que golpear. El balón es el músculo que más interviene en esa eh, faceta de, del fútbol, en el golpeo. Sí, además te iba a comentar, Hugo, que esta situación de, de Tomás Alarcón con esta lesión que le ha impedido estar con protagonismo defendiendo la camiseta de, del Cádiz aquí en la Liga Española le ha impedido estar en esa lista de 27 jugadores que ha facilitado el seleccionador de Chile para enfrentarse a Brasil y Uruguay en esos partidos de clasificación que, que ofrecían el día de hoy. Sí. Pero también eh, la mala noticia fue de que lo que hicieron es hacerlo viajar la ventana anterior de selecciones para no disputar ni un solo minuto y sobre todo... En el segundo partido que jugó Chile no estuvo ni en el banco de suplentes. Mm. O sea, hacer un viaje de 14.000 kilómetros o 16.000 kilómetros que tiene a llegar hasta Santiago de Chile, de ahí viajar al, al equipo, cuando juegas local no pasa nada, si no tenés otro viaje hacia otro país que te tengas que enfrentar. Y las distancias allá en Sudamérica son mucho más grandes que las distancias en Europa. Entonces, eso sí, realmente es una mala noticia. Ahora pienso que, bueno, que igual esta lesión ha hecho que el técnico lo, lo, no lo tenga en cuenta y que pueda eh, recuperarse bien, porque ahí otra vez el futbolista en general, eh, cuando lo llama a su selección, todo futbolista quiere ir porque siente el cariño a su país el defender los colores de su país pero claro el que le paga y de lo que viven son de los clubes ¿Sí? no de las selecciones no hay jugador que viva de una selección ¿Sí? igual el entrenador sí puedan vivir de una selección pero los jugadores no porque se ponen y se quitan como fichas de ajedrez sí es que los intereses no que siempre hemos comentado que en ocasiones ...ha generado controversia entre las federaciones y los, y los clubes de, de procedencia... ...está claro como tú comentas que a un futbolista cuando le llama a su selección... ...pues es lo, lo máximo representar a, a tu país... ...y máxime cuando estamos hablando que estamos en vísperas de, de un Mundial... ...de tener la posibilidad de representar a, a tu selección en un Mundial... ...que, que no se puede comparar nada, nada a eso. Efectivamente, así es... Eh... Un mundial que se va a jugar en diciembre, ¿no? Sí. En Qatar, los campos... El otro día venía un amigo que estuvo en Qatar en el, el Gran Premio de, de Motos, de MotoGP, mi amigo Fabián, y me decía que estaba, fue a visitar algunos estadios por fuera, no permiten la entrada, pero que son espectaculares, con aire acondicionado, con riego, tienen absolutamente todo. Y eso está hecho en el desierto. Mm pero claro cuando siembra las cosas de petrodólares crece ahí hasta, la, hasta las margaritas ¿eh? o sea, al final tienen la posibilidad de condicionar los, los estadios para que se pueda disputar en, esa, en esas condiciones sin riesgo además de la climatología y demás pues está claro. todo todo que okay. pasa que va a ser un mundial muy atípico atípico y sobre todo no para todo el mundo porque allá una, un refresco te puede salir 6, 6 euros, 8 euros, 10 euros, sí. cualquier cosa, un, un sándwich te puede salir 12 euros, 15 euros, pero lo que vale aquí 2 euros y medio o 1 euro. ¿eh? Bueno. O sea, que no va a estar al alcance de, de todo el mundo ese mundial. pero Lo veremos por la tele. Pues nada, Nacho, eh, mañana venimos con más submarino ¿no? Eso es. ¿A qué hora? Mañana a las 10 de la noche, como siempre. Como, siempre. como, como casi siempre. <risa> <risa> Vamos a intentar ser puntuales. Sí. Eh, muchas gracias por la atención, nos vemos mañana aquí en el Submarino Amarillo con la última hora, tenemos las imágenes del Cádiz B con esa victoria ante la agrupación deportiva Ceuta el pasado domingo aquí en las instalaciones del, eh, del Rosal en el campo Ramón Blanco. Que tenga una muy buena noche, hasta mañana.